temas y eso. Hoy vamos a ver más acerca de más dispositivos que orbitan la atmósfera y la cantidad de basura espacial que orbita a nuestros alrededores en estos precisos momentos. Entonces, bien, continuemos. Daniel, por favor, pasa la presentación. Bien, lo primero sería el satélite GPS. ¿Qué es el satélite GPS? Bien, el satélite de GPS es un sistema empleado en la actualidad cuyo fin es localizar cualquier elemento con un receptor de señal y antena. Hoy en día es utilizado por la mayoría de personas y muchas aplicaciones como Google Maps, Waze y diversas aplicaciones en el mundo. También uso militar para rastrear y esto también en temas de construcción, como por ejemplo para igualar en el terreno, también es muy utilizado. Y bueno, en la actualidad todavía hay una gran cantidad de estos satélites y pues se espera que hay como unos 4.000, 5.000 satélites actualmente orbitando la atmósfera. Bueno, respecto a algunas características técnicas y presentaciones de los GPS podrían ser que primero están a una altitud de 20.200 kilómetros, que tienen un periodo de 11 horas y 5 minutos, 12 horas sidéreas, que tienen una inclinación de 55 grados respecto a la del Ecuador y tienen una vida útil de 7,5 años. Entonces, pues a lo largo del tiempo siempre se han ido renovando estas tecnologías, por lo cual también se ha sumado una mayor cantidad a los desechos espaciales. Tienen una cobertura mundial y tienen una capacidad de usuarios ilimitada porque hay demasiada infraestructura para este sistema en todo el planeta. Daniel, por favor. No, nada, no. Cada satélite GPS emite continuamente un mensaje de navegación a 50 bits por segundo en la frecuencia transportadora de microondas, que es aproximadamente la de 1600 MHz. La del radio FM y AM emite aproximadamente entre 87.5 y 108 MHz, y las redes Wi-Fi que funcionan alrededor de 5000 MHz y 2400. Y más concretamente, todos los satélites emiten desde 1500 hasta 1200 MHz, aunque pues claro, esta frecuencia ha empleado porque precisamente se requiere una mayor capacidad respecto pues a la demanda de este servicio. Bien. Más datos respecto al GPS. Daniel, sí, por favor, pasarás a la siguiente diapositiva. Bien, también respecto al funcionamiento del GPS, hay que tener en cuenta que esto no es un sistema perfecto. Tiene sus diversos errores, como por ejemplo que tienen un diferencial y tienen como un margen de error. Entonces, el satélite GPS en sí siempre ha tenido como sus variaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Está el satélite, está la antena de entrada y hay otra antena, la cual corrige como esos errores como los errores como el margen de error de los GPS. Viendo acerca un poco de la evolución del sistema GPS, se incorporó una nueva señal en el L1 para su uso civil hace unos años. También se adicionó una nueva señal para ampliar más red. Esto fue hecho en el 2011. Tuvo una protección y disponibilidad de una de las dos nuevas señales para servicios de seguridad para la vida, pues para servicios de emergencia y de rescate de personas. Tuvo una mejora en la estructura de señales en los últimos años. Tuvo un incremento de potencia y tuvo una mejora de precisión de 1 a 5 metros. Esta evolución del sistema pues fue en el último modelo de GPS que salió hace poco. También hubo un aumento en las estaciones de monitoreo
sectorización, actualmente 12, el doble de lo que había previamente, y también una mejor interoperabilidad con la frecuencia L1 de Galileo. Que lo que pasa con Galileo es como otro GPS, pero es de la Unión Europea, que es como para ellos, pues para usos militares, no tanto como civiles. Bien, el programa de GPS 3, el último que sacaron, persigue el objetivo de garantizar que el GPS satisfaga requisitos militares y civiles previstos para los próximos 30 años, con una mayor durabilidad que los anteriores, que las anteriores dos versiones. Este programa se está desarrollando para utilizar un enfoque en tres etapas. Una de las etapas de transición en el GPS es el 2, muy flexible. También permite cambios futuros y reduce riesgos. También el desarrollo del satélite del GPS 2 comenzó en 2005 y el primero de ellos estará disponible para su lanzamiento en 2012. O sea que esta sonda, la GPS 2, fue lanzada en el 2012 y hace algunos años. Pero a partir del 2017, ya que las agencias se propusieron cambiar a la nueva generación, que es el GPS 3. Pero entonces ha tenido diferentes, o bueno, sufrió los siguientes desafíos que fueron representar los requisitos de los usuarios, tanto civiles como militares, o sea, aumentar la precisión en sí y disminuir el margen de error. También limitar los requisitos del GPS 3 dentro de los objetivos operacionales. También proporcionar flexibilidad que permita cambios futuros para satisfacer requisitos de los usuarios hasta el 2030, hasta que se renueve. Proporcionar solidez para la creciente dependencia en la determinación y posición y de hora precisa como servicio internacional. El sistema ha evolucionado y de él han derivado nuevos sistemas de posicionamiento, como sistemas de posicionamiento dinámicos, un sistema de captura de datos que permite al usuario realizar mediciones en tiempo real y en movimiento, el llamado mobile mapping. Este sistema obtiene una cartografía móvil 3D basándose en un aparato que recoge un escáner láser, cámaras métricas y un sensor inercial. Y también, por ejemplo, un sistema GNSS y un odómetro a bordo de un vehículo, que se consiguen grandes precisiones. Y gracias a estas tres tecnologías de posicionamiento, que trabajando a la vez dan la opción de medir incluso en zonas donde la señal satélite no es buena. Bien, respecto a la otra información que es útil del receptor GPS para determinar su posición, que actualmente se llama efemérides, que en este caso cada satélite emite su propia efemérides, en la que se incluye la salud del satélite, su posicionamiento en el espacio, su hora atómica, su información Doppler y entre otros. Mediante la trilateración, que es un método matemático para determinar las posiciones relativas, determina la posición del receptor. Como por ejemplo, cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la superficie de la esfera, con centro en el propio satélite y de radio la distancia total hasta el receptor, obteniendo información de dos satélites que ha determinado una circunferencia que resulta cuando se intersectan las dos esferas en algún punto de la cual se encuentra el receptor. Teniendo información de un tercer satélite, se elimina el inconveniente de la falta de sincronización entre los relojes de los receptores GPS y los relojes de los satélites. Y es en este momento cuando el receptor GPS puede determinar una posición 3D exacta, que sería la latitud, longitud y altitud. Los dispositivos GPS son pues incorporados a son incorporados a una nueva temática para proporcionar una experiencia óptima a los usuarios de vehículos de flotas,
que con esta incorporación se permite tener una visión completa de su funcionamiento y así poder optimizar estos datos. Pero, ¿qué tan fiables son estos datos de los GPS? Pues, debido al carácter militar de los GPS, que fue diseñado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se reserva la posibilidad de incluir un cierto grado de error aleatorio, como ya había mencionado previamente, que podía variar de los 15 a los 100 metros. La llamada disponibilidad selectiva, que es una degradación intencionada de la señal GPS, con el fin de evitar la excesiva presión de los receptores comerciales modernos. Digamos que esto es para que los dispositivos GPS sean, como por así decir, desechados y que los usuarios cada vez compren más. Entonces, esto fue eliminado el 2 de mayo, que actualmente no aplica tal error inducido. La precisión intrínseca del sistema GPS depende del número de satélites visibles en un momento y posición determinados. Si se capta la señal de entre 7 y 9 satélites y si estos están en una geometría adecuada, pueden obtenerse precisiones inferiores a 2,5 metros en el 95% del tiempo. Y si se activa el sistema DGPS, que también es como uno similar al GPS, la precisión mejora siendo inferior a 1 metro en el 97% de los casos. Estos sistemas no se aplican en Sudamérica, ya que en esa zona no cuenta con este tipo de satélites geoestacionarios. La funcionabilidad de los satélites es por medio de triangulación y de posiciones para proporcionar la posición exacta a los receptores, como los celulares, vehículos y diversos medios de transporte. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de error de los GPS? Pues bien, la posición calculada de un receptor GPS requiere en el instante actual la posición del satélite y el retraso medio de la señal recibida. La precisión es dependiente de la posición y el retraso de la señal. Al introducir el retraso, el receptor compara una serie de bits, que es una unidad binaria, que es recibida por el satélite con una versión interna mediante un motor de una correlación cableada en un chip especializado basado en la patente. Cuando se comparan los límites de la serie, las electrónicas pueden fijar la diferencia del 1% en un tiempo bit, que son aproximadamente unos 10 nanosegundos. Entonces, desde eso, las señales GPS se propagan a la velocidad de la luz, que representa un error de 3 metros. Este es el error mínimo posible usando solamente la señal de GPS. La precisión del GPS con una señal P. Al presumir la misma precisión del 1% en tiempo bit, resulta en una precisión de más o menos unos 30 centímetros, mucho menor a la anterior. Entonces, los errores en las electrónicas son una de las varias razones que perjudican la precisión. Entonces, puede también mejorarse la precisión, incluso en los receptores GPS estándares, los no militares, claro, mediante software y técnicas de tiempo real. Esto ha sido puesto a prueba sobre un sistema global de navegación satelital, como el Navstar GPS, que es otro programa de GPS. Entonces, la propuesta se basó en el desarrollo de un sistema de posicionamiento relativo de precisión dotado de receptores de bajo costo. La contribución se dio por el desarrollo de una metodología y técnicas para el tratamiento de información que proviene de los receptores. Entonces, ¿cuál es este margen de error de los GPS? Bueno, primero es la gran distancia, ya que primero tiene que atravesar esta señal la ionósfera, que eso hace que tenga un efecto de 3 metros de error. También la efemérides, que también es la como la distancia relativa de los GPS, por
por lo cual hace que también haya un margen de error del 2,5 metros. También la distorsión de multibandas, otro metro, la troposfera, que son otros 0,5 metros, y los errores numéricos, que son otro metro. Entonces, ¿qué factores afectan la calidad de los datos? Primero están los errores propios del satélite, que estos errores se refieren a los resultados obtenidos mediante la medición del estatus del GPS. Entonces, por ejemplo, están los errores orbitales, que debido a los satélites no siguen una órbita kepleriana normal por causa de las perturbaciones. Se requieren mejoradas estimadores de órbitas, lo que implica un proceso que está obstaculizado por los conocimientos insuficientes de las fuerzas que actúan sobre los satélites. Estos errores afectan la determinación de la posición del satélite en un instante determinado con respecto a un sistema de referencia seleccionado. Para disminuir el error, en vez de utilizar las efemérides captadas con el receptor, se utilizan efemérides precisas para calcular por varios departamentos, como podría ser la NASA. También hay que tener en cuenta los errores del reloj que se refieren a las variaciones en el sistema del reloj del satélite, que son producidas por la derivada propia de los osciladores y las originadas por la opción de los efectos relativísticos. Entonces, pues dichos errores conllevan a que exista una diferencia entre el sistema de tiempo y del sistema del GPS, el cual no va a ser constante para todos los satélites, sino que varía de uno a otro. Entonces, pues debido a que la frecuencia estándar de los osciladores de los satélites tienen valores definidos por cada satélite, es por eso que siempre tienen como su diverso margen de error por esto. Aunque también hay que tener en cuenta los errores de la configuración geométrica, que son incertidumbres en un posicionamiento como consecuencia de los errores de las distancias asociadas con las geometrías de los satélites utilizados, cuatro o más satélites. El efecto de la geometría queda expresado por los parámetros de la denominada dilución de precisión geométrica, el cual considera los tres parámetros de posición tridimensional y tiempo. El valor de dicha dilución de precisión geométrica es una medida compuesta que refleja la influencia de la constelación de satélites sobre la precisión combinada de las estimaciones de un tiempo y posición de la estación. Al efecto se consideran la dilución de precisión para la posición y la dilución de precisión para la posición, que son cosas que suelen variar. Y también, por ejemplo, los errores provenientes del medio de propagación, que pues en la frecuencia de GPS, el rango del error por refracción en la ionosfera va desde 50 metros, la máxima que se alcanza al mediodía en un satélite que está cerca al horizonte, hasta 1 metro, que es la mínima que se alcanza a la noche en un satélite en el cenit. Entonces, debido a que la refracción ionosférica depende de la frecuencia, el efecto es estimado, comparando mediciones realizadas en dos frecuencias diferentes. Entonces, ¿cuáles son estas dos frecuencias diferentes? Pues la que se usó en el modelo 1, la L1, que son 1575,42 MHz, y la L2, la versión 2, que son aproximadamente unos 2227,60 MHz. Usando dos estaciones, una con coordenadas conocidas, podemos corregir errores de tiempo. El retardo del tiempo de viaje en la ionosfera depende de la densidad de los electrones a lo largo del camino de la señal y de la frecuencia de la misma. Una fuente influyente sobre la densidad de los electrones es la densidad solar y el campo magnético terrestre de la Tierra.
Por lo tanto, la refracción ionosférica depende de la hora y el sitio de medición. También, por ejemplo, los errores de refracción troposférica, que es la refracción que produce errores comprendidos entre 2 metros y 25 metros, que dicha difracción es independiente de la frecuencia. Por lo tanto, una medición de dos frecuencias no puede determinar el efecto, pero este error puede ser compensado usando modelos troposféricos. Otro modelo de satélites que ayuda a corregir este problema. Aunque también está el multipath, que es un fenómeno en el cual la señal llega por dos o más trayectorias diferentes, que la diferencia en las longitudes de las trayectorias causa interferencia de las señales al ser recibidas. Y el multipath se nota usualmente cuando se está midiendo acerca de superficies reflectoras. Para minimizar sus efectos, se utiliza una antena capaz de hacer discriminaciones en contra de las señales que llegan a diferentes direcciones. Ahora bien, el GPS en diferencial, que es otro modelo de satélite que también proporciona a los receptores del GPS correcciones de los datos recibidos de los satélites GPS. Bien, hay que tener en cuenta que estos GPS son terrestres y que diversas marcas lo fabrican y obtienen beneficio por el uso de este dicho servicio del GPS. Por ejemplo, una compañía que fabrica estas estaciones de referencia del DGPS o GPS diferencial es Leica Geosystems, que es una compañía suiza que produce diversos productos y sistemas para agrimensura y geomática. También sus productos emplean una variedad de tecnologías desde distanciómetros, incluyendo la navegación de los GPS. Bien, y también el fundamento, volviendo al tema del GPS diferencial, un fundamento que radica en el hecho de los errores producidos por el sistema GPS afectan por igual o de forma muy similar a los receptores situados próximos entre sí. Los errores están fuertemente correlacionados en los receptores próximos. Entonces, un receptor GPS fijo en la Tierra, que conoce exactamente su posición basándose en otras técnicas, recibe la posición dada por el sistema GPS y puede calcular los errores producidos por el sistema GPS, comparándola con la suya. Conocido de antemano, este receptor transmite la corrección de errores a los receptores próximos a él. Y así, estos pueden, a su vez, corregir también los errores producidos por el sistema dentro del área de cobertura de transmisión de señales del equipo GPS de referencia. Entonces, en la suma de la estructura del DGPS quedaría más o menos así. Primero está la estación monitorizada, que conoce su posición con una precisión muy alta. Esta estación está compuesta por, primero, un receptor GPS, un microprocesador que calcula los errores del sistema GPS para generar la estructura del mensaje que se envía a los receptores. Y también incluye un transmisor para establecer un enlace de datos unidireccional hacia los receptores de los usuarios finales. El equipo de usuario, que también está compuesto por el receptor, que el receptor de enlace de datos desde la estación monitorizada, que existen varias formas de obtener las correcciones, que, por ejemplo, las más utilizadas podrían ser como las recibidas por radio a través de algún canal preparado para ello, alguna frecuencia. También pueden ser descargadas de internet o una conexión inalámbrica, que también esta conexión inalámbrica ayuda también en parte a mejorar la ubicación y el funcionamiento de los GPS. O también, por ejemplo, las conexiones proporcionadas por algún sistema de satélites diseñado para tal efecto, como por ejemplo un complemento adicional para los GPS. Por ejemplo, en Estados Unidos existe el WAAS,
que es un sistema de aumentación basado en satélites desarrollado por precisamente los Estados Unidos para mejorar este sistema. Y en Europa sería el EGNOS, que también es un sistema complementario del GPS para aumentar su precisión. Y en Japón se utiliza el MSAS, que también es otro satélite multifuncional en un sistema de navegación por satélite. Todos compatibles entre sí para tener una red infraestructurada completa. Entonces, los mensajes que se envían a los receptores próximos se pueden incluir dos tipos de correcciones. Primero, una corrección directamente aplicada a la posición. Esto tiene el inconveniente de que tanto el usuario como la estación monitorada deberán emplear los mismos satélites, pues las correcciones se basan en esos mismos satélites. O también, por ejemplo, una corrección aplicada a las pseudodistancias de cada uno de los satélites visibles. En este caso, el usuario podrá hacer la corrección con los cuatro satélites de mejor relación señal-ruido, que esta corrección es más flexible. Y, por ejemplo, el error producido por la disponibilidad selectiva varía incluso más rápido que la velocidad de transmisión de los datos. Por ello, junto con el mensaje que se envía de correcciones, también se envía el tiempo de validez de las correcciones y sus tendencias. Por tanto, el receptor deberá hacer algún tipo de interpolación para corregir los errores producidos. Incrementar el área de cobertura de las correcciones de los DGPS y al mismo tiempo minimizar el número de receptores de referencia fijos, tocaría modelar las variaciones espaciales y temporales de los errores. En tal caso, estaríamos hablando del GPS diferencial de área amplia. Aunque con el DGPS se pueden corregir en parte los errores debido a la disponibilidad selectiva, la propagación por la ionosfera y la troposfera, los errores de posicionamiento en los satélites y también los errores producidos por problemas en el reloj del satélite. Entonces, pues para que las correcciones de GPS sean válidas, el receptor tiene que estar relativamente cerca de alguna estación de GPS, generalmente a menos de 1000 kilómetros de distancia. Y pues las precisiones que manejan los receptores diferenciales son simétricas, por lo que pueden ser utilizados en ingeniería y pueden permitir en todo el mundo la posición de un objeto, una persona o un vehículo con una precisión hasta de centímetros. Entonces, ahora pasando a otro tema, vamos a ver la integración con telefonía móvil, que actualmente dentro del mercado de la telefonía móvil la tendencia es la de incluir por parte de los fabricantes tecnológicos la tecnología del GPS dentro de sus dispositivos. Incluso el uso y la masificación del GPS está particularmente extendido en los teléfonos móviles smartphone, lo que ha hecho surgir todo un ecosistema de software para este tipo de dispositivos, así como nuevos modelos de negocios que van desde el uso del terminal móvil para la navegación tradicional, punto A otro punto B, hasta la prestación de los llamados servicios basados en la localización. Entonces, por ejemplo, un buen uso del GPS en la telefonía móvil son las aplicaciones que permiten conocer la posición de amigos sobre un mapa base, como los diferentes servicios que prestan diferentes plataformas, como por ejemplo puede ser, o como ya se ha mencionado anteriormente, Google Maps o Waze, que son como los que se usan localmente, pues acá en Sudamérica, en general en Colombia. Y lo último que se ha visto hace poco ha sido en los relojes inteligentes, que dichos relojes inteligentes pues son más ligeros, son más compactos y más fáciles de transportar. Entonces, digamos que ahora la competencia respecto al GPS está en tenerlo en estos relojes inteligentes o smartwatch, como por ejemplo el Apple Watch o el Samsung Gear.
o el que fabrica también Huawei, que ahora mismo no recuerdo muy bien su nombre, y que también se complementa como con los teléfonos inteligentes, las utilidades que son aplicadas que permiten conocer la posición de amigos o, por ejemplo, como por ejemplo otros dispositivos que tengan este receptor y que puedan ser rastreados desde el celular o desde un reloj inteligente. Entonces, ahora el GPS y la teoría de la relatividad. Los relojes en los satélites GPS requieren una sincronización con los situados en la Tierra, para lo que hay que tener en cuenta la teoría general de la relatividad y la teoría espacial de la relatividad. Entonces, los tres efectos de la relatividad son la dilatación del tiempo, el cambio de la frecuencia gravitacional y los efectos de la excentricidad. La desaceleración relativista del tiempo debido a la velocidad del satélite es de aproximadamente 1 parte de 10. La dilatación gravitacional del tiempo hace que el reloj del satélite gire alrededor de 5 partes entre 10 y el más rápido que un reloj basado en la Tierra. Y que, por ejemplo, el efecto Sagnac, también conocido como interferencia de Sagnac, es un fenómeno interferométrico asociado al movimiento de rotación que se manifiesta en una configuración diferente denominada a la interferometría de anillo. Pues, y esto pues debido a la rotación con relación a los receptores de la Tierra, que si no tuviese en cuenta el efecto que sobre el tiempo tiene la velocidad del satélite y su gravedad respecto a un observador en Tierra, se produciría un corrimiento de 38 microsegundos por día, que a su vez provocarían errores de varios kilómetros en la determinación de la posición. Y pues la relatividad espacial y general, que debido a su constante movimiento y la altura relativa respecto a aproximadamente un marco de referencia inercial no giratorio centrado en la Tierra, los relojes de los satélites se ven afectados por su velocidad. La relatividad espacial predice que la frecuencia de los relojes atómicos moviéndose a velocidades orbitales del GPS, más o menos unos 4 kilómetros o menos, marca más lentamente que los relojes terrestres fijos en diferentes factores. Entonces, que puede resultar un retraso de unos 7 segundos por día, 7 segundos por día. Esto teniendo en cuenta la velocidad de la luz en el vacío, que también interfiere en dicho reloj y en dichas frecuencias que transmite el GPS. Entonces, pues el efecto de desplazamiento de frecuencia gravitacional sobre el GPS. La relatividad general predice que un reloj más cercano a un objeto masivo será más lento que un reloj más alejado. Entonces, pues aplicado al GPS, los receptores están mucho más cerca que los satélites. Los receptores están mucho más cerca de la Tierra que los satélites, haciendo que los relojes del GPS sean más rápido en un factor alrededor de 45,9 pseudosegundos por día. Entonces, al combinar la dilatación del tiempo y el desplazamiento de frecuencia gravitacional, la discrepancia es de aproximadamente 38 microsegundos por día. Una diferencia de 4.465 partes de 10. Sin corrección, los errores en la pseudodistancia inicial se acumularía aproximadamente en unos 10 kilómetros por día. Este error en la pseudodistancia inicial se corrige en el proceso de resolución de las ecuaciones de navegación. Además, las órbitas de los satélites son elípticas, en lugar de perfectamente circulares, lo que causa que los efectos de la dilatación del tiempo y desplazamiento de la frecuencia gravitacional varíen con el tiempo. Este efecto, excentricidad, hace que la diferencia de velocidad de reloj entre el satélite GPS y un receptor aumente o disminuya en función de la altitud del satélite. Para compensar esta discrepancia de los satélites, el patrón de frecuencia
A bordo de cada satélite se le da una tasa de compensación antes de su lanzamiento, por lo que marcha un poco más lento que la frecuencia de trabajo en la Tierra. Concretamente, trabaja a 10.22.9.9.9 9.543 MHz en lugar de 10.23, que es en lo que se trabaja en la Tierra. Dado que el reloj atómico a bordo de los satélites GPS se ajusta con precisión, hace que el sistema sea una aplicación práctica de la teoría científica de la relatividad en un ambiente del mundo real. Entonces, pues, para explicar un poco más a fondo la distorsión de Sagnac, que es el procesamiento de la observación del satélite, que debe compensar este fenómeno en los satélites, se define como un sistema inercial, pero pues las observaciones se procesan en un sistema centrado en la Tierra, pues fijo a la Tierra. Un sistema en el que la simultaneidad no está definida de forma única y se aplica en una transformación de Lorentz, pues para convertir del sistema de inercia al sistema SEF, el recorrido de la señal resultante de corrección de tiempo tiene signos algebraicos opuestos de los satélites en los hemisferios celestes, oriental o, por ejemplo, occidental. Haciendo caso omiso, pues, a este efecto se produciría un error de este a oeste en el orden de cientos de nanosegundos o decenas de metros a su posición. Entonces, viendo más a fondo qué aplicaciones civiles utilizan el GPS, pues primero la navegación terrestre y peatonal, los teléfonos móviles, la topografía y la geodesia. La topografía, que es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie terrestre. Y la geodesia, que puede significar, por ejemplo, las divisiones geográficas de la Tierra, como por ejemplo dividir la Tierra en diferentes secciones dependiendo del tamaño. También como ya había dicho previamente, la construcción o la nivelación de terrenos, cortes de talud, tendido de tuberías, entre otras. También la localización agrícola, pues para que haya una mayor precisión en la agricultura, pues para una efectividad de los cultivos, dependiendo la altitud, el lugar en el que esté, la temperatura y pues otros diversos factores. También otro uso se podría dar al salvamento y rescate, también como por ejemplo en el deporte, la acampada y el ocio. También, por ejemplo, en la aplicación parecida a la gestión de flotas en modo abierto para radioaficionados, como por ejemplo para localizar a enfermos y discapacitados y menores, pues el dispositivo que había dicho previamente para localizar objetos o cosas. También, por ejemplo, para aplicaciones científicas en trabajos de campo, en este caso la geomática. También la actividad deportiva que consiste en buscar tesoros escondidos por otros usuarios, también para la navegación deportiva, los deportes aéreos, parapente, ala delta, paracaidismo, planeadores y entre otras. Y también existe quien dibuja usando tracks o juega utilizando el movimiento como cursor, común en los GPS de Garmin. Y también existe los sistemas de gestión de flotas. Y en los usos militares está la navegación terrestre, el área terrestre y marítima. También está el guiado de misiles y proyectiles, que esto es un sistema que utilizan casi todas las naciones o pues potencias mundiales. También el reconocimiento y la cartografía, y también la detección de detonaciones nucleares. Y también, por ejemplo, se pueden ver que hay otros sistemas de GPS, que pues no solo este es el único. Por ejemplo, está el GLONASS, que también es otro desarrollado por la Unión Soviética. También está el NMEA,
que también fue, que fue fabricado por la Electrónica Marítima de Estados Unidos. También está el RINEX, que también es son unos ficheros de texto orientados a almacenar de manera estandarizada medidas proporcionadas por receptores de sistemas de navegación por satélite. También está el servicio basado en localización. También está el sistema de navegación para automóviles. También está el sistema global de navegación por satélite. Y también está el sistema de posicionamiento europeo, Galileo, que ya había mencionado previamente. Y los sistemas de posicionamiento interior. También el canal de mensajes de tráfico, la unidad de seguimiento GPS y también, por ejemplo, los waypoints. Y bien, para finalizar esta clase, quisiera pues compartir un link que en este podrán ver todos los satélites naturales y artificiales que rodean en la Tierra, que pues para información, lo que pasa con esto es que hay aproximadamente unos 170 millones de satélites menores de 1 milímetro, unos 500 mil superiores a 10 centímetros, unos 22 mil superiores a 1 metro. Y bien, con esto yo he finalizado esta clase. Veo que Daniel no dejó la sala y bien, esto sería todo. Y bueno, adicionando para María José lo que había dicho en el nuevo eslogan, pues yo creo que dejar este porque pues después de terminar el tema de satélites y esto, pues yo creo que vamos a continuar ahora con el tema de ciencias y esto. Y bueno, esto sería todo y gracias.